Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a estos 30 minutos de automovilismo deportivo y algo más. El enorme placer de estar en contacto con todos ustedes para compartir y disfrutar la actualidad del turismo nacional. La más federal de la Argentina ya está en receso hasta febrero del 2018, pero nosotros en Efecto TN seguiremos todo el verano para compartir la actualidad de la categoría. La palabra de los protagonistas, todo lo que dejó la última fecha de Rosario, ahora en Efecto TN en el Garage TV. Los títulos y arrancamos. Y recuerde que durante todo el verano seguimos en la pantalla para seguir disfrutando la pasión que despierta el automovilismo deportivo. Auspician este programa Casinos de Entre Ríos. Borur y Apple. Galuch Viajes. Betifarma. Reger. Gustavo Cano Neumáticos. El Emporio del Bulón. F. Marco. Sistema Free. Piumeto Embragues. Organización Gallardo. Lástima, nos arruinó el campeonato y su campeonato coach, se pasa largo en la curva 1 y me lleva puesto, se rompe la llanta y un extremo de dirección y bueno, era casi imposible seguir. Trabajamos muy bien todo el fin de semana, el sábado el auto cayó bien de movida, trabajé bien en la pista, viendo toda la información que podía, caminamos dos veces de la pista, que eso no lo hacemos normalmente. Y es un premio, una coronación al esfuerzo de todo el equipo. La remamos de abajo, remamos contra la corriente. Este año la primera etapa fue durísima porque teníamos el potencial y no se nos daba nada. Y bueno, después en la final ahora el auto se mostró bien. En un momento casi lo paso a los dos, a Facu y a Juan. Y quedamos mal ubicados con Juan y nos rozamos, los dos perdimos. Muy linda carrera, me gustó muchísimo. Más allá del resultado de la sanción que está bien puesto, me falló el auto en la largada, se empezó a mover. El embrague estaba muy corto aparentemente, lo tenía pisado a fondo. Hemos trabajado a conciencia durante todo el año para lograr esto y bueno, campeonato muy duro, hasta la bajada de bandera no podíamos festejar porque no se sabía quién era el campeón. No podía irme de Rosario sin hablar con uno de los grandes gladiadores que tuvo la clase 2. Faltó en la última, pero bueno, hasta allí estuviste con toda la pelea bien en alto. Sí, déjame agradecer a todo el equipo, hizo un trabajo excelente, todo el MG, también la gente de Pou. Una lástima, nos arruinó el campeonato y su campeonato coach, se pasa largo en la curva 1 y me lleva puesto, se rompe la llanta y un extremo de dirección y bueno, era casi imposible seguir, sentía que iba a explotar la goma en cualquier momento. El equipo me pidió que pare, pero bueno, uno siempre quiere ir a esta última circunstancia y esperar, faltó muy poquito, pero bueno, una lástima. En el arranque ya nomás perdiste la esperanza. Sí, en el arranque ya perdimos la esperanza porque se rompió la cubierta y el auto tiraba para un lado, era imposible llevarlo, así que bueno, una lástima terminar una final así y que más que me arruine un compañero de equipo. ¿Cómo va a ser tu próximo año, se sabe? No, hasta ahora no hay nada definido. Vamos a evaluar seguramente la posibilidad de seguir arriba en auto de carrera, sea acá o en un test de pista, algo de eso, pero ahí estamos buscando el presupuesto para poder continuar. Gracias por haber compartido todo el año con nosotros. No, muchas gracias a ustedes, un saludo. Diversión. Confort.
Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Antes de que el aceite móvil fluya dentro del motor, ponemos la energía y la ciencia en perfeccionarlo. Elegí aceites para motor móvil. La energía vive aquí. Borur, distribuidor autorizado Móvil 1, Freire, Córdoba. Los pilotos del turismo nacional usan el mejor pistón argentino. Y Apple, pistones forjados. Teléfono 4755-2874. Pirelli, neumáticos de competición. Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano, Totoras, Santa Fe. www.gcneumáticos.com.ar. Petty Pharma, nutrición y sanidad animal. Bovinos, porcinos y aves. Aditivos y fármacos. www.pettypharma.com.ar. Llegó a la Argentina Reger, resortes de suspensión. Reger, especiales de competición. Un producto de Industrias GR. Teléfono 4841-5542. FMARCO, control profesional de plagas y conservación del medio ambiente. FMARCO, teléfono 4756-0660. www.fmarco.com. Lo hablábamos en la sala de prensa, sos el piloto de las grandes finales de campeonato y siempre en los podios con los más grandes también, en algún momento con Rossi, hoy con Fontana y Chapur. Qué gran final que hiciste también, ¿eh? Sí, la verdad que son casualidades, ¿no? Porque van de tres finales que hacemos podio, pero la realidad es que no tengo otro objetivo que sea una casualidad. Trabajamos muy bien todo el fin de semana, el sábado el auto cayó bien de movida, trabajé bien en la pista, viendo toda la información que podía, caminamos dos veces de la pista, que eso no lo hacemos normalmente. Sí estaba bastante preocupado porque veía que el error era golpe, y la verdad que más allá de la problemática del golpe, sabía que perdés un fin de semana y estábamos bien posicionados, entonces era el límite entre quedarte arriba de la pista y irte era muy, muy chico, y la verdad que estaba muy presionado con eso, y no quería cometer errores, no quería desaprovechar el fin de semana que venía muy bien. El equipo trabajó muy bien. Tuvimos un segundo semestre muy bueno, y la verdad que me entregó un auto bárbaro. Por eso quiero agradecerle a Gaby Rodríguez, la verdad que un caño. Claudio Garófalo por el motor. Mario Bruna, que trabajamos muy bien con todo lo que es cámara, GPS y demás. La puesta a punto fino del auto. El Pela, Pisa, que son la verdad dos monstruos. Y a todo el grupo de trabajo, ¿no? que trabaja siempre conmigo. A los sponsors, que viene bien siempre para terminar el año. Así que bueno, ahora a replantear algunas cositas para el año que viene. A ver qué podemos mejorar, qué no. Que es un receso importante, hay que trabajar en lo económico, pero bueno, sirve el final de año así. Nos vemos la primera del 2018, gracias. Bueno, déjame también dedicárselo a mi hijo Ayrton, a mi viejo, que no la está pasando bien, así que ojalá esto lo fortalezca y pueda recuperarse rápido. Miguel, linda forma de despedir el año y para tapar unas cuantas amarguras que tuviste en la temporada. Vos lo decías ayer, en la nota te vi renegar desde el principio. Y es un premio, una coronación al esfuerzo de todo el equipo. La remamos de abajo, remamos contra la corriente. Este año la primera etapa fue durísima porque teníamos el potencial y no se nos daba nada. Y bueno, terminar así es una alegría enorme y un alivio que se nos dio y terminamos en un podio.
Sabés que sos el defensor de la marca y a vos te van a seguir algunos. Sí, una marca que estaba para tirar la basura, la pusimos delante de nuevo. Nos vemos el próximo año, gracias por haber compartido una temporada con nosotros. Gracias a vos por estar siempre con nosotros y dejamos agradecer a todo el equipo, el autazo, los sponsors, a mi familia, a toda la gente que nos apoya. Había que esperar aparentemente 12 carreras en el Turismo Nacional para conseguir un podio. Vale la pena porque es la última foto que queda para el año que viene. Felicitaciones, Fontana. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va? Bueno, contento. Sí, la verdad que bueno, son carreras de auto, ¿no? Creo que arrancamos muy bien La Plata, esa carrera que se suspendió por el agua, largábamos segundo a la final. Podía haber sido el primer podio, la primera carrera, y fue en la carrera 12. Esta fue la mejor carrera que llegamos con el motor. Y estos autos son muy motor dependientes. Y bueno, el chasis venía, no cambiamos nada, lo único que mejoró fue el motor. Y lo que tenemos en pista, estuvimos primero en los entrenamientos del grupo nuestro siempre, en los dos entrenamientos. Quedamos noveno en la general en el entrenamiento 1, creo que sexto en el 2. Y bueno, después la lluvia nos jugó un poquito a favor, segundo clasificación, pero siempre el auto más competitivo. Después de la carrera fue una cuestión de suerte. En la serie para mí Santero se equivoca, se apura y me toca mal acá en la entrada de la recta, que no se vio por la tele. Yo decía que como no lo vieron, casi entré más allá atrás de la recta. Y me desalineó el auto y eso me complicó toda la serie y no podía hablar rápido el curvón. Y perdí la serie y bueno, después en la final ahora el auto se mostró bien. En un momento casi lo paso a los dos, a Facu y a Juan, y quedamos mal ubicados con Juan y nos rozamos, los dos perdimos. Ahí quedó quinto, después recuperamos otra vez, después quedó segundo, paso primero a Juan y a Santero, se tocan, para mí no se supieron respetar, me parece. Creo que Santero tenía el auto el fin de semana, si me espera en la serie me pasa y creo que era el candidato. Y en la final se volvió a enganchar con Juan y no supo operar los tiempos para mí de lo que vi de atrás. Y bueno, aprovechamos eso, cuando vi que se venía molestando me abrí, le hice una tijera a los dos. Salí de ahí ya segundo, pero lo había pasado a Chiriano. Y bueno, de ahí empecé a poner todo. Venía descortando de 1:08, 1:05 a Facu. Cuando llego a 2-3 autos, se le desprende el paragolpe que venía colgando el de él. Y ahí es como que el auto de él aerodinámicamente empezó a andar mejor. Y venía una décima más rápido por vuelta, pero no me dio para poder pelearle el final. ¿Nos vemos el año que viene? Nos vemos el año que viene. Chau. Chau. Diversión. Confort. Momentos únicos. Una experiencia diferente. Casinos de Entre Ríos. Entretenimiento puro. Sistema Free, soluciones de movilidad. Ganas por sorteo el 0 kilómetro de tus sueños y no pagas más. Además, Sistema Free tiene una línea de crédito a tu medida. Solicita ya un asesor al 0800-777-8426. Sistema Free. El Emporio del Bulón. Una nueva mentalidad acorde a los tiempos. Avenida Mitre, 6155 Wilde. Teléfono 4207-2880. Efecto TN está asegurado en Organización Gallardo, productores y asesores de seguros. Organización Gallardo, seguridad en seguros. ¿Ni te imaginabas despedir el año con esta carrera, con este auto y en un podio? Hermoso, hermoso. Muy, muy linda carrera, me gustó muchísimo. Más allá del resultado de la sanción que está bien puesto, me falló el auto en la largada, se empezó a mover. El embrague estaba muy corto aparentemente, lo tenía pisado a fondo y empezó a mover, así que no había nada que hacer.
Lo feo es que ya uno lo corre de otra forma, ya lo corre con amargura por dentro. Pero igual, me puse tranquilo, enfrié y fui a buscar la carrera a ver el desarrollo del auto y también el desarrollo mío, la evolución, a ver si me daba para ganar. Lo pude lograr más allá que hubo un roce con Frenetovich, pero bueno, fue por venir con más velocidad. Él también se cerró muy justo y bueno, son toques que se dan. Así que contento de haber logrado la victoria en pista, pero bueno, la sanción está bien puesta también. Nos vemos el año que viene en la clase 3, gracias como siempre. Bueno, no sabemos todavía si clase 3, pero muchas gracias. Volvió el campeón de Vigan, después de Tuero, había sequía de campeonato y otra vez Porfiri con el equipo en lo más alto, en este caso con Warner. Felicitaciones, Fido. Bueno, ante todo, buenas tardes, muy agradecido. Sí, la verdad que vinimos trabajando mucho tiempo con la marca. Siempre estuvimos peleándolo los campeonatos, siempre por una cosa u otra no pudimos ganar. Bueno, esta vez se dio, la verdad que yo creo que fue un trabajo excelente durante todo el año. Hemos trabajado a conciencia durante todo el año para lograr esto. Y bueno, campeonato muy duro, hasta la bajada de bandera no podíamos festejar porque no se sabía quién era el campeón. Pero bueno, gracias a Dios hoy ya terminó, somos los campeones. Llevar de vuelta a FIA después de muchísimo tiempo otra vez a un campeonato, creo que iba a marcar una historia dentro de la marca, así que realmente contento, feliz. Y bueno, siempre digo que ganarlo cuesta un montón, pero mantenerlo cuesta más, así que bueno, estamos obligadamente a seguir trabajando para mantener el 1. ¿Cómo va a ser ese seguir trabajando para el año que viene? ¿Cómo está previsto? Mirá, vamos a hacer 2 autos nuevos que ya estamos trabajando. Mariano va a ser uno de los pilotos, obviamente. Estamos trabajando con el segundo piloto. Y bueno, por ahí va a estar la cosa. Vamos a seguir con FIA. La idea es dejar la clase 2 o tercerizarla y enfocarnos no de lleno solo en la clase 3. Hoy se jubila en línea, ¿no? Sí, no lo voy a desarmar por las dudas. Por ahí he tenido varias propuestas hoy también acá en la carrera del auto, así que a lo mejor lo hacemos por una temporada más. ¿Cuál es el que viene, largo? No, el Fiat Tipo. Felicitaciones, disfrútalo. Gracias, un cariño a todos. Saludo a la categoría, a tu programa que realmente nos seguís durante todo el año. Gracias a vos, llevá todo esto a los televidentes, que por ahí cosas que ellos no la ven más que la carrera. Y esto también es lindo de ver. Chao, cariño. Chao. Chao. Presenta Pirelli, distribuidor oficial Gustavo Cano. Terminando el 2017, comenzó el movimiento de pases e incorporaciones del turismo nacional. Pilotos que intentan cambiar de equipo y otros que desembarcan. Pedrito Gentile, que estuvo corriendo en la última con un SEAT atendido por Alifraco, la próxima temporada será integrante del equipo de Ernesto Tito Besone. Con un Toyota oficial, Pedrito será compañero de equipo del mismo Tito, como así también de Juan Pitkin y Pesini. La atención de Arana, los motores de Pou, ya están armándose los autos y en la primera semana de enero, a más tardar fines de ese mes, estarán probando ya en pista. También debemos decir que Micheletto estará dejando la clase 2, retornando a la 3 como lo hizo en algún momento. Obviamente lo estará haciendo con un Chevrolet Cruze del equipo de Gabriel Rodríguez. Y también debemos decir que en la semana hubo una reunión muy importante en la sede de APAT, directivos como así también todos los integrantes, técnicos como así también dueños de equipos, para delinear políticas a seguir en la próxima temporada.
Hasta aquí llegamos. Este es el final de nuestro programa. De esta manera compartimos la actualidad del turismo nacional. Y les recordamos que durante todo lo que resta del mes de diciembre, como así también todo enero y febrero, estaremos compartiendo la pasión de la más federal de la República Argentina. Como siempre, gracias por estar y disfrutar la pasión del mundo de los fierros, el automovilismo deportivo.